¿Tu colágeno no se pone celoso? De él prefiere no ver, Lucina. Oye, no le dio la mano a Tomate. ¿Ah? Le dejó así a Tomate. Y Tomate con su puñito. Escúchame, Tomate estaba que lo jodía. No, él sabe. No sé si estaba. Él sabe el show. Y luego de ahí fue y le pidió... ¿Sí o no? Y de ahí, escúchame, ahí Tomate fue y le pidió disculpas. Sin cámaras. Sí. Hermano, no, que esto es show. Es show. Claro. Pero show, es que es show. Aquí uno tiene que saber qué show y qué no. A mí me dijo un día, no te pongas celosa, Gabriel. Yo no te he dicho nada. ¿Qué tiene? Es que todavía tú lo amas. Él solo, de la nada. Él alucina. Pero parece que todavía no te olvida, Lucina. Ay, si supiera. Sí, ¿no? ¿Te mandó ¿Te dicho para regresar? ¿Sí? Sí, puta. Mírale el culo que tiene. Imagínate el pobre hombre. ¿Te he dicho para regresar? Guapo, no, o sea, no exactamente, pero es como... Sí, te jode. Pero es que él tiene muchos demonios, ¿verdad? Me jode Condesa como mierda. Eso fue un talón de Aquiles. ¿Tú salió Condesa? ¿Qué mierda tenías en el cerebro, huevona? No, la verdad sí, ¿eh? ¿En serio? Es que yo soy pucha, no sé. Me cayó bien. Sí, y de verdad, les juro de verdad, que yo no sabía todo lo de atrás. ¿Eh? Pero todo el mundo me decía, oye, con ese... ¿Qué pensaste? ¿Que estabas sí, pues, ¿sí? Yo pensaba que era Messi. ¿Qué? ¿De esa Messi? No sea huevona. O sea, corriendo. Ni el hongo que tienes de Messi, le puede ser de esa. No jodas. Yo nunca había sacado a un futbolista porque yo tengo un concepto así de los futbolistas como que me da mucho... Y te metes con el peor. Con el mejor repertorio sí, que tiene ese Yandesa. Oye, sí, la cagué.